Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Slime Rancher. Y lo dejamos no por aquí, pero sí que estábamos haciendo cosillas en la granja. Dije que iba a ganar un poquillo más de dinero, pero quiero hacer esto antes, ¿vale? Tenemos aquí un puentecillo con un slime hiper mega gordito aquí, y a ver si le podemos dar un montón de frutita. Para... ¡Ay, qué mono! ¡Sonríeme! Vale, vamos a darle frutilla. Bueno, vamos a darle aquí un poco de zanahorias. A ver si revienta comida el amigo. No sé cuánta comida hay que darle. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Ráfaga gelatinosa! Y aquí tenemos una llave, ya, para poder ir a otro sitio. ¡Slimes gordo! ¡Buen apetit! Vale, ¡revienta! Muy bien. Me llevo todo esto. ¿No me llevo todo eso? ¡Eh! ¿Tengo slimes rosas? ¿Por qué tengo slimes rosas? He pillado unos poquillos más para... ¿Tengo más dinero? ¡Ah! No sé si me han dado más dinero, pero vamos, parecería que me hubieran dado más dinero con el tema de todas esas monedillas volando. De Zora West tengo una cartita. Vale. Pues bueno, han crecido, por cierto, a todo esto, han crecido los pollitos de la granja, que tampoco ha pasado nada de tiempo, ha sido, ¿qué? 5 minutos. Ahí no puedo pillar nada. ¿Qué tiro? Las zanahorias, por ejemplo. ¡No comas, no comas, no comas! ¡No te lo comas! ¡No! Vale. Ha estado a puntito de comerse un plor rosa y cuando... ¡Oh, my God! ¡Tú no! Vale, ¿dónde está? Ah, ya tengo dos. Es que quiero pillar gatetes. ¡Quiero pillar gatetes! Vale. Creo que por aquí había un sitio donde... donde yo podría pasar... Que, por cierto, me parece que aquí salían... ¡Efectivamente! ¡Salían malos! ¡Salían malos! ¡Cuidado! ¡Corre! Podría pasar con la llave. Pero no sé si ir mejor por aquí. Creo que sí. Vamos a una zona nueva, venga. La E. ¡No! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Ven conmigo! Que los tiro sin querer. Vale, le he dejado ahí un poquito manchado el este. Pero bueno, abierto es lo mío. Ok. Ah, nueva zona donde conseguir más slimes. Vamos a ver qué hay por aquí. La cantera Índigo. Todo lo que queda de un proyecto de minería que rápidamente se fue a la quiebra. Vale, tenemos ahí una caja. A ver qué nos da. ¡Tacata! Un slime fósforo y una zanahoria. ¡Ay, ay, ay! ¡No me pinches, amigo! ¡No me pinche! Vale. Creo que voy a tirar el pollito a todo esto. Ahí está. ¡Ah! ¡Se la ha comido! Entonces el pollito ven aquí. Ahora luego venimos porque quiero dejar todas estas cosas en casa. Bueno, en casa, en la granja. ¡Oh! ¡Oh! ¡El tipo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pollito! 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 ¡Fuera! ¡Oh! ¡Plon dorado! ¡Sí, señor! Slime dorado, hazte rico o muere en lo viscoso. Ese plort vale mucho. Vale, o sea, me viene muy bien tener un plor dorado. A la mierda el pollito. Me da igual el pollito. Yo solo quiero el plor dorado. El slime me parece que no se puede. El slime dorado no se puede pillar, no se puede tener en plan para tener un montón de plorts dorados normalmente. Pero es eso. Si te dejan el plor dorado, píllalo, porque es que se ven muy poquitos slimes dorados. Vale. Voy a pillar más plorts, porque aunque sean los más baratos, pues oye, me dan dinero. Y menos da una piedra, ¿no? ¿Qué se dice? Vale. Madre mía. ¿Queréis dejar de comer? Que si no, voy a estar aquí todo el año recogiendo... Caga. Venga. Es que te estaba oyendo que estabas comiendo y digo... Este me va a cagar un plort, tío. Pues ahí está. Plor rosa, ya tengo 20 de 20 que puedo llevar. Así que vamos a venderlos y vamos a vender también nuestro plor dorado. Vale, no me esperaba encontrarme un plor dorado tan prontito. ¿Veis cómo han crecido los pollitos? Ya no hay pollitos, hay gallos. Y también había crecido el cultivo de zanahorias.
Así que, oye, poco fruta. No, la poco fruta no lo quiero vender. Y no se puede vender. Madre mía. Madre mía. 402 que me han dado, ¿eh? Ojo. Vale, ahí. Dale caña. Cuantos más de uno vendamos, más baja el precio que nos dan, porque es eso, es como un mercado normal. Pero bueno, es lo que hay. A ver. Slime atigrado. Vale, digo, solo veo uno. Vale, digo, ya ha salido el otro, digo, porque hay veces que luego se desmadra esto de una manera loquísima. Vale, voy a hacer, a ver si puedo hacer los muros más altos en los dos para que no se me escapen. Porque luego ya se vuelven incontrolables, chaval. Hola, ahí está. Muros altos, comprar. Vale. Y como tengo muchas zanahorias, quiero hacer un autoalimentador para estos tipos. Bueno, tenía muchas zanahorias, ahora ya no. Estos son como... Me sale en inglés. Como... No me sale. Como misiones que te mandan. ¿Y esto qué es? Hola. Quiero. Si yo he hecho esto aquí. No me. Si lo has pillado. Así. Ah, vale. Pero no entiendo qué es esto de aquí. Es para activar. Es para activar el qué. ¡Ah! Que coman mucho, que coman poco, supongo. En plan, normal. Lo sé, digo yo. Quiero mirar cuánto vale el recogedor de plorts. Vale. 500, ok. Vale, muy bien. Me parece correcto que valga 500. Me llevo esta zanahoria y esta también. Por si acaso. Y... No, bueno, no por si acaso, pero... Me voy a llevar... A ver, con el otro botón, tío, por favor. Me voy a llevar unas cuantas gallinas. Para dar de comer a estos gatetes. ¿Ya se ha salido? ¿Cómo? Ven aquí. ¿Cómo te has salido, primo? A ver, ahí dentro. Ay, mía, ¿cómo salís de rápido, tronco? Tampoco tenéis tanta... Ay, digo, tampoco tenéis tanta hambre, para salir. Vale, a ver si pillo más gallinas. Vale, me he llevado los slimes. ¡No te! Ay, la vía. La vía. A ver, ahí. Dios mío, los controles me van a matar algún día. Vale, es que tenemos aquí gallinas, pero claro, harían falta más pollitos. Así que voy a vender el plort para ir con más espacio posible. El plort este, que por cierto, habrán soltado otro, ¿verdad? A todo esto. Hola. Ah, os había dejado dos gallinas aquí, ¿eh? O sea, coméis como unos cerdos. Vale. Voy a vender el plort. A ver. Ahí. Ahí. Lo vendo. Mira, qué cielo más rosita, más slime. Perfecto. Vámonos. Vamos aquí a la praderita. Y a ver si encontramos algo chulo o... O yo qué sé. Vale, estaría guay, pues eso. Pillar. Ahora, misión principal: pillar gallinas y pollitos a tope. Pero a tope. También para alimentar al slime que vimos en el anterior episodio. Que era un gordo. Un gordaco atigrado. Un atigrado. Grandecillo, vamos a llamarle. Así que, pues eso. Tenemos la otra zona abierta también. Pero creo que gallinas hay como por aquí. Por aquí. Voy como muy rápido, ¿no? A todo esto. ¿He visto un pollito? ¿Se ha suicidado el pollito? A lo mejor era un grillo y no era pollito. ¡Oh! Esos son... Me parece que son... Los slime... Ah, de petróleo, de esos, de... Me llevo el pollito y me llevo... ¡Oh! Hay un gallo. A ver, el 4 lo tiro y el gallo me lo llevo. ¡Rogallo! Pavonea sus cosas como si fuera el rey del gallinero. Es que lo es, amigo. Me llevo la gallina. Me llevo la gallina, gallina. ¡No tires el gallo! Vale, llévatelo. Pero corre, ¿vale? Y ahí arriba había una señora gallina.
que a lo mejor ya no está. Los pollitos son míos. Vale. Muy bien, me encantan los soniditos que hace este juego, de verdad. Y los ¡wow! que hacen los slimes, que son maravillosos, tío. Son maravillosos. ¡Oh, qué de gallinas! Por favor, sí. Por favor, sí. Espérate, que voy a tirar esto así. No, no, no comas. No comas, que había una gallina de esas especial. Ah, creo que se la ha comido. Porque me parece que los... Ah, está aquí, esta es. ¡Ah, he pillado slime rosas! ¡No! Estos son los que yo quiero. Gallina pétrea. Son gallinas así un poquito más especiales. Vale, no puedo pillar nada de eso, obviamente. Vale, pero me gustaría subir por aquí porque... ¡Ah! ¡No! Eso es un pollito pétreo de esos. Vale. Tú eres mía. Vale, aquí recolectando gallinas. Madre mía. Muy bien. Perfecto. Vale, deberíamos dárselas de comer a... Ese es el pollito de antes, ¿no? Sí. Deberíamos dárselas. Yo creo que con esto tenemos suficiente para volver a casa y cuidarlas. Pero es eso, deberíamos dárselas de comer al... Llevar como el que dice 20 y 10 o algo así de cada cosa. Para el... Para el gatete grandote. Pero bueno. Creo que han cambiado la música de... A lo mejor me estoy rayando, pero creo que han cambiado la música de los... De los malotes estos, de los slime... Slime... Dios, no me saldrá. Es que me sale la palabra en inglés mentalmente. Pero en español no. Es que me sale petróleo y no es petróleo. Alquitrán. Alquitrán. Esa es la palabra que estaba buscando. Alquitrán. Los slime de alquitrán, que son como los malotes y no los puedes capturar ni nada de eso. Al menos que yo conozca. Vale, voy a dejar aquí a todas las gallinicas. Ahí está. Dejo ahí eso. Dejo ahí eso. Vale. Dejo ahí eso. Un montonaco de gallinas. Y el roballo. Perfecto. Y ya tenemos más zanahorias. Guay. Me parece todo correcto. Lo que pasa es que no hemos conseguido nada de dinero. Pero bueno, no pasa nada. Vale, tengo... Vosotros me diréis eso, que tengo muy poquitos slimes todavía y tal. A ver, ¿puedo hacer así y recoger solo los plorts? Plortu... No, he recogido ya un slime. Misión fracasada. Vale, ahí. Perfecto. ¿Vale? Ya no hay nada, así que voy a poner zanahorias por un tubo aquí. Perfectísimo. Y así, pues oye. Y a vosotros os tendría que dar de comer también, ¿por qué no? Así que voy a pillar unas gallinas. Aquí una, dos, tres. Uy, me he llevado más de las que quería. Vale, ahí está. Y el rogallo fuera también. Madre mía, qué escándalo. Montan las gallinas chinas. Vale, una para ti, otra para ti. ¡Atrapa! ¿Atrapa qué? No sé, pero bueno. Dadme mierda. ¡Dadme mierda, amigos! Que es para mí la mierda. Ahí, fuera. Perfecto. ¡Qué mecánica más simple! Y lo que te puedes divertir con esta mierda, juego, tío. Ay. Vale, espero que os guste. Yo no sé si os ha gustado o no que suba Slime Rancher. Oye, ¿alguien más quiere una gallina? Porque sois cuatro y alguien no ha comido aquí, ¿eh? ¿Quieres? No, no quieres. ¿Vosotros? ¿Alguno de los dos quiere? ¡Ajá! Eras tú el que tenía hambre, ¿eh? Pues ala, para mí. ¡Perfecto! De momento no voy a hacer combinaciones. Mira qué bonita, las estrellas. De momento no voy a hacer combinaciones de slime. ¿Que estaría guay? Sí. Pero bueno, traficante de plort. Plort Piddler. ¿Piddler se diría? Piddler, Piddler. Iba a apoyar aquí el brazo para esta, pero no. 300. Es que no tenemos ni van a empezar. Debería pillar más. Debería pillar de los de roca. De los azules. Así que voy a ir para allá y de paso, si me encuentro algún... Es que de los del fósforo no puedo pillar todavía.
De los fósforos todavía no puedo pillar. Básicamente, no pilles zanahorias. De los fósforos no puedo pillar, básicamente, porque la mecánica que tienen los fósforos es que a la luz del sol, los pobrecicos se me queman. Y claro, mi rancho no está precisamente tapado, así que digamos que necesito, ¿no?, que haya un techito, y todavía no tengo dinero como para un techo. Vale, me voy a llevar uno de estos porque, oye, ya que estamos, me parece que en el sitio este de aquí que hemos hecho nuevo, a ver, ¡ay, madre! ¿Cómo corro? ¡Madre mía! El esquivador me llamaron. Bueno, la esquivadora. Básicamente porque soy una chica. Tanto en la realidad como en el juego. Me llamo Beatrix, ¿no? ¿Hemos dicho? ¿Se llama? Vale. Gallinica, que me llevo. Gallinica al canto. Ven aquí. Slime de roca. Ok. Perfecto. Me parece correctísimo. Esos slimes son mineralmente de metal. Pues oye, pues que sean de metal, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Vale, ¿puedo subir a algún lado o de momento no puedo ir a ningún lado? ¿Hola? No eres de roca, no me interesas. Esa es la mecánica. ¡Uala! Y aquí ya más gentuza de esto. Ven conmigo. ¡Oh, aquí hay un huevo de estos! ¡Ay! ¡No me pinches! ¡No me pinches! Me voy a llevar un montón, tío, porque necesito dinero, básicamente. ¡Oh, otra vaina del tesoro de esas! ¿Estáis aquí todos en fila? ¡Madre mía! Creo que me estoy llevando demasiados. Yep. Pero bueno, todavía podemos tirarlos si eso, ¿no? Si no me interesan, los tiro. Y punto. Y no pasa nada. Vale. Me gusta mucho la música tan relajante que tiene el juego. Le pega mucho, la verdad. ¡Oh, shit! ¡Shit! Voy a tirar las gallinas, tío, porque no lo tires. Que iba a pillar yo la mierda esa. Iba a pillar yo el plort. Que ya os spoileo y se llama plort boom. Porque, ¿qué van a hacer esos? ¿Qué van a hacer esos slimes que no sean boom, no? Esos slimes así como que están como con lava. Oh, otra vaina del tesoro verde. Vale, me parece que hay de distintos colores y me parece que lo podremos desbloquear en algún momento, el tema de... ¡Ah! ¿Por qué tengo un slime rosa? ¡Fuera, hombre! Yo no te quiero, slime rosa. Vale. ¿Habrá algo por aquí? ¡Hola! ¿Alguien me ha cagado algo chulo? ¡No exploten más, amigo mío! Son muy chulos las combinaciones. Pueden quedar como muy guay. Esta combinación me gusta mucho. A lo mejor la hago y todo. ¡Ay! ¡Dame eso para mí! ¡Quita, hombre! ¡Ay! ¡Quita! ¡Ay! ¡Perfecto! ¿Y ahora cómo subo? Vale, será por allí, ¿no? Digo yo. ¿Por aquí? Sí. Creo que es por aquí. ¡Uy! ¡Epa! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh! Suena a malotes. ¡Oh! Ya ha aparecido un malote. Me parece... Lo tendremos que leer. A ver si lo leo. Pero me parece que los malotes aparecen cuando un slime se vuelve locuelo y dice, me voy a comer un plort de mi... Me voy a comer una mierda que ha soltado uno de mi tipo. Y se la come, básicamente. Voy a ponerme esta de aquí. Un momentín. Ahí. ¿Vale? Para apoyar el brazo. Porque ese sí que me gustaría tenerlo apoyado. El otro no. El otro me molesta bastante si lo tengo apoyado. Pero este sí. El derecho sí. Que es el del ratón. Y claro, como simplemente lo que tengo que hacer es mover el ratón, pues nada. Vale. No voy a pillar más de estos. Está haciendo ya de día. ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué monos! ¡Qué mono el cielo y todo! Si es que es kawaii hasta el cielo. ¡Ay, padre! ¡Me comen! ¡Ay, que me comen! Vale. No sé si pillar más de los gatitos que están por aquí. Por lo mismo sí, me pillo más gatos.
A ver. ¡Epa! Bajemos. Uy, una gallina pétrea que me voy a llevar yo. No. ¿Hago eso o el gato? ¿Eso o el gato? Hola, ¿me vas a tirar algún plort? Hola. ¿Algún plort? Es que tengo un montón de gallinas, tío. Fuera. Ven conmigo. ¿Podía haberle dejado que cagase? Pues sí, ¿por qué no? Oh, tío, me has robado el plort. Vete a la mierda, hombre. Mira, tío, qué bonito. Por favor. O sea, puede ser lo que tú quieras el juego, pero. Pero bonito es un rato, ¿eh? ¡No, tío! Se ha comido uno de esos y ahora es un slime. Alquitranoso. Alquitranoso, asqueroso. ¡Hasta luego! ¡Un placer, eh! Madre mía. Creo que no puedo correr más cuando veo uno de esos. Porque como te puedes, dentro de lo que cabe, morir, ¿sabes? En el juego, si pillas un slime alquitranoso de esos, si te da un slime alquitranoso, pues oye, pues yo como que voy corriendo un poco, ¿no? Yo como que voy corriendo un poco. Vale. Ya no tengo más energía. ¡Ah! Sube. Muy bien. Perfecto. Despierto toda la noche, por supuesto. ¿Acaso lo dudabas? Vale, pues vamos a volver al rancho. Al ranchito. Y vamos a vender todos esos plorts y vamos a intentar criar a un slime, a los slimes de roca. Que no sé qué. Ah, digo, ¿qué hay ahí? Digo, y es un slime fósforo. Vale. Oye, amigo, te has perdido tú un poco, ¿no? Amigos fosforescente. Hola. La dieta de la fruta, obviamente. Vale. Pues voy a vender los plorts. Plorts. A ver. De aquí. Vámonos. Cada vez me dan menos dinero por esta mierda, tío. Y voy a vender los de roca. También. Que bueno, algo es algo. Vale. Debería dejar a nuestro amigo el atigrado con sus amigotes atigrados. Estos están aquí como súper felices, en plan de ¡mira, qué felices! A ver, y aquí debería poner un. No. ¿Cómo lo hago entonces? Esto está ahí. Ah, aquí. Aquí po debería poner un recolector de plorts. Vale. Perfecto. Pues eso, que me recolecte cosillas, vaya. Piripipiripim, pirimpim. Aunque lo voy a hacer yo ahora manualmente un poquillo, básicamente. Porque si no, pues oye. Pues oye, no tengo dinero para nada. Vale. Me llevo la zanahoria también. ¿Por qué no? Y ahora voy a tirar a nuestros amigos los rosas o los roca. ¿Tú qué comías, roca? Vegetales. Pues también te valen las zanahorias, así que. Voy a dejar. Así más o menos. Yo creo que sí. Y voy a echarle más zanahorias. Y el resto, pues lo tiro. No, no, no tires. No, 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 no te vuelvas. No te vuelvas zanahorias. Y el resto, pues me los voy a cargar, ¿por qué no? ¡Hasta luego! Soy una asesina de slimes. Madre mía. Slimecidio. Ahí está. Pues perfecto. Y voy a tirar todos los plorts rositas. Y hay plantadas zanahorias, pero no me. Vale. Vamos a leer en la Slimepedia si tienen algún. La remolacha corazón es su favorito. Vale.
Slimeología. Los slimes roca ganaron su nombre por la rocosa corona de afiladas púas sobre su viscoso cuerpo. Sin embargo, su afecto por los minerales no termina con su apariencia. Los slimes roca son vegetarianos estrictos, favoreciendo el satisfactorio crujido de la remolacha corazón sobre todas las cosas. Riesgo al ranchero. Los peligros de un slime roca deben ser muy obvios. Su rocosa corona es lo suficientemente afilada para perforar las botas de un ranchero. Pero no todo es cuidar donde pisas, ya que estas rocas siempre están rodando. Cuando ves un slime roca acelerando para dar una voltereta, es mejor quitarse del camino. Sí, ya lo hemos visto. Plortonomía. Los plort rocas son preciados por ser el componente clave de la producción de metal azul. Una increíble aleación más fuerte que el titanio y más ligera que el plástico. Debido a su insuficiencia, tío, leo súper mal. A su increíble resistencia, el metal azul es con frecuencia el componente principal del casco de naves espaciales capaces de navegar a velocidad de la luz, apéndices sintéticos y estuches holófanos protectores. Pues muy bien, el slime, y hemos dicho que la remolacha corazón es su favorita, y del slime atigrado la gallina pétrea. Ya decía yo, me sonaba. Ya leeremos si eso a lo mejor en el siguiente episodio. Madre mía, me he llevado 200 gallinas, tío. ¿Hay más? Sí, hay una ahí, con lo cual no me preocupa mucho. Así que voy a darles de comer una gallina pétrea aquí a los amigos, porque si les das su comida favorita, no me os abalancéis encima. ¡Os dan el doble! Os dan el doble de la comida. Así que, con vuestro permiso, como hemos leído que estos coleguis... ¿Qué hacéis? ¿Estáis esperando a la comida o qué? ¡Ah! ¡Que hay una zanahoria aquí fuera! Vale, vosotros tranquilos, amigos. Tenéis ahí una zanahoria. Pues eso, como hemos leído que la remolacha corazón es el alimento favorito, ¿no? De los roquita, que los tenemos ahí. Vamos a ir a por remolacha corazón. Que ya hemos visto dónde hay, lo que pasa es que lo he pasado por alto. Muy bien. Vale, me llevo este. Lo rosa no, pero ese sí. Vale. ¿Habrá más por ahí? Espero que sí. Que lo mismo, ¿no? Pero lo mismo, sí. Vale. Es por aquí. Que es donde reventamos al slime grandote. Uy, no te caigas al agua. No sé si podré llegar sin... Sí. Es que luego podemos como saltar un poquito más. Con el backpack. Podemos hacer de backpack normal, ¿no? Ajá, aquí hay. Remolacha corazón. Si lo escuchas muy de cerca, casi puedes escuchar a una verdura. Básicamente. Y el agua, ese de ahí, porque es una fuentecilla de agua, por si alguien se lo pregunta. La fuentecilla esa de agua sirve para los slime de alquitrán. Porque se mueren. No te caigas. Se mueren si les tiras agua. Vale, ¿habrá más por aquí? Creo que no, que solo había poco fruta por aquí. Sí, solo hay poco fruta y una gallina. Vale, pues obviamente la poco fruta no nos vale porque es una fruta, valga la redundancia. Y lo que tenemos allí pues son carnívoros y vegetarianos, así que no me vale. Pero aquí arriba... ¡Oh! 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 ¡No te vayas! No me ha dado tiempo, tío. Me he equivocado de botón. Se ha caído el slime. O sea, el slime. ¡Ah! Se ha caído. ¡Lo has comido tú, maldito! Lo ha comido él. Maldita sea. Bueno, ¿hay alguna gallina pétrea por aquí? Nope. No parece. Vale, pero pollitos sí que hay, pero no son pétreos. Los pétreos son los de aquí, ¿verdad? A ver... No sé ni cuánto llevamos, porque con esto se te pasa el tiempo volando. Tirorirorim. A ver... Oye, no te comas... ¡Ah! ¡Aquí estás! Para mí. Oye. Oye, ¿alguien ha comido antes? ¡Alguien ha comido antes! ¡Y no me lo ha dicho! Aquí hay pollitos. Pero claro, no. Tú no eres pétrea.
Y como no eres pétrea, pues no te quiero, amiga. ¿Algún gatito por aquí que me haya soltado un slime? Un slime. Un plort. No, ¿verdad? Ay, mía, no estoy leyendo ni una sola carta, ¿eh? Esto no puede ser. Nada, pero es bromis. Ya, ¡os lo habéis comido todo! ¡Os habéis comido también a los pollitos! Es que solo quedas tú, amigo. Me recuerdan mucho los pollitos a... Tío, digo, ha desaparecido. Me recuerdan mucho a los pollitos del Tombi, tío. De la... A los pollitos esos que había que limpiar del Tombi. Me parece que era el 2. Del Tombi 2 había un... ¡Míralo! ¡Qué mono! había como unos... Había como unos pollitos que se ensuciaban y había que lanzarlos ahí a una... A unas lavadoras gigantes. Y me recuerdan mucho esos pollitos. Eran como una bolita sucia. Molaban un montón. Vale, ¿algo más por aquí que me interese? No parece. Este que es atigrado, pues me lo llevo. Vale, tú come. Tú eres atigrado, ¿verdad? ¿Me vas a soltar? Sí, me ha soltado. Tú no, pero tú sí. Me ha soltado ahí. Caquita atigrada. Caquita atigrada. Bien. Además es que la palabra plort suena como a... Suena como a mierda, ¿no? O sea, como suena como un eufemismo para mierda, ¿no? En plan de... ¡Guau! ¡Vaya plort de soltado, tío! Pues eso. Suena muy a mierda la palabra plort. Y además es que como que se te llena la boca al decirlo. Plort. Es muy gracioso, tío. Bueno, no sé cuánto llevaremos. A ver si puedo mirarlo ahora. Voy a dejar aquí la gallina. Ahí está. Voy a dejarla ahí. Y a estos amigos... No, iba a soltar, pero no voy a soltar nada. A ver. Hola, amigos. Quiero vuestros plorts. Vuestras caquitas. Vale, esto tenemos aquí el recolector de plorts, así que no me preocupa. Así que voy a tirar de esto para acá, para ganar más dinerillo. Ahí, esto ya va siendo otra cosa. Esto ya va siendo otra cosa distinta. Que el recolector es este de aquí, ¿verdad? Sí, y me ha recolectado 5. Pues oye, qué maravilla. Oye, ¿me has tirado alguno? No, 5. Perfecto. Vale, y voy a hacer una cosilla... Que voy a dejar aquí 1, 2, 3, 4, ahí 3 remolachas corazón. Y no tengo aquí para darles crecimiento, pero me voy a quedar con una para poder ponerla en aquí en vez de zanahorias, y así les doy lo que les gustan y me dan doble. Vale, dale caña. 654, perfecto. Lo veo perfectísimo. A ver, ¿qué necesitamos hoy? 8 de estos. ¿Y qué me das? 8 atigrados y 15 rosas. Y me das... me das un montón de cosillas, la verdad. Me das cosillas. Me da un plor cristal. ¡Oh, mola el dibujito! Víctor Humphreys. Pero lo siento, Víctor, pero... tenía aquí, es verdad, más... Más cosillas y no creo que aquí lleguen mis amiguetes. Vale, pues voy a hacer un jardín. Vale. Con una remolachilla corazón. Vale. ¿Puedo aumentar la productividad? Vale, 350. Vale. Hace que los plantíos siempre den su máxima cosecha. Irrigador. El doble de rápido, vale. 500. Vale. Aquí... Vale, 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 ya lo veo yo un poco. ¿Cómo va el rollo? ¿Solo sois 4? Juraría que erais más. De hecho, erais más. Yo no dejé ahí 4, ya os lo digo. ¿Qué ha pasado con el resto? Voy a pillar unas cuantas gallinitas. Está fuera. Voy a pillar de las normales, que son de las que más hay. Y voy a dárselas a los coleguis estos. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Vamos a darle caña. Madre mía, se me echan encima, ¡se me echan encima!
¿Vale? ¡Ay, qué maravilla! ¡Comed, amigos, comed! ¡Comed y dadme plorts atigrados! Maravilloso. Pues eso, ahora miro cuánto llevo, porque no sé cuánto llevo, porque se me va la hora con este maldito juego. ¿Vale? Ahí. ¿Me vais a dar más? Sep, me vais a dar más. Ahí está. ¿Y alguien más quiere comer? Le dejo ahí una gallina, ¿eh? Me da penita por las gallinas, pero bueno. O sea, ha sonado como a, como a la gallina, tío, pero como que no ha... Como que no ha hecho nada. Pero bueno, yo juraría, y juraría bien, que no he dejado yo ahí solo cuatro de estos, tío. Cuatro roquitas. Es que yo no he dejado cuatro rocas, he dejado mucho más. Cuatro slimes de roca. Diría que ha sido bastante más. Amigo. Amigo mío. ¿Os habéis ido por aquí? ¿En serio? Que yo para allá no puedo ir. ¿Se han ido por ahí? ¿Han salido? ¿Como Pedro por su casa? ¡Y ala! ¡Venga! ¡Hasta luego, eh! ¡Un abruzo! ¡Madre mía! Se han ido así sin más, ¿eh? ¡Wow! Vámonos. Ahí para allá. Muy bien. Debería, con el dinero que tengo, poner un irrigador aquí. Así que, comprar. Irrigador. Madre mía, un aspersorcillo aquí que he puesto maravilloso. Voy a mirar. Voy a mirar. Vas a recogerlo. Voy a mirar cuánto tiempo llevo, pero seguro que llevo ya lo que quiero hacer. Así que ahora vengo. Y tanto que sí llevo, chaval. Llevo mucho más de lo que pensaba. Así que nada más, espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!